Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Iniciamos. Aquel profeta joven, según la Biblia, muere matado por un león. El león no se lo come, solo lo mata. Algo ridículo e inexplicable y difícil de entender, que un león te mate y no te coma por lo menos un dedo. Eso no existe en África. El león que te mordió se lleva por lo menos un brazo tuyo. Pero este león parece que alguien lo dirigió. Mató al profeta y se paró delante, al lado del profeta y del asno. Porque un león normalmente le encanta comerse un burro. Pero ni el burro ni el varón de Dios. Y ahí lo encuentra y el profeta agarra al joven profeta. El profeta viejo agarra al joven profeta y se lo lleva. El león ni siquiera intentó defender su presa. Es decir, que ese león fue muy dirigido. Se lleva al profeta viejo, al joven, y lo entierra. Y le dice a los hijos: cuando yo muera, entiérreme con los huesos de este hombre. Porque ciertamente, a pesar de sus errores, es un varón de Dios. Oiga esto, por favor. Me encanta porque sé que Dios está ministrando. Y dice el profeta algo sobrenatural. Y dice: porque lo que él dijo ciertamente se verá. Es decir, los errores de este profeta no van a detener el cumplimiento de Dios. Alguien diga aleluya. Lo que Dios dijo en mi vida va a ocurrir por encima de cualquier circunstancia. Me puedo apagar, me puedo encender, pero aunque yo sea infiel, Jehová permanece fiel a su palabra. Alguien tiene que celebrar. Lo que Dios dijo de tu vida se va a cumplir. Alguien diga aleluya. Ahora, el final de este profeta no tenía que ser así. Ese no era su final. Fue el que él mismo forjó cuando se desalineó y se salió de la palabra de Jehová. Hoy en día hay gente forjando un destino y un final que no es el que Dios le diseñó. La desobediencia nos lleva a nosotros a tener el final que no deseamos y el que Dios no preparó. Base bíblica hay mucha para eso, pero no tengo tiempo para ello ahora. ¿Por qué este joven, con un inicio tan poderoso, con atención, un varón de Dios, que la palabra de Jehová le era revelada, termina matado como un león? Ningún profeta de Jehová en la antigüedad terminó así, solo él. Lo mató un león, pregúnteme por qué. El mayor error de este profeta joven no fue que comió en la ciudad, ni fue que se mezcló con gente que no tenían que mezclarse. Ese fue el resultado del primer error. El primer error de él, y el más grande, fue que lo pudieron encontrar en el camino. Cuando el profeta viejo salió, lo pudo alcanzar. ¿Sabe por qué? No porque el burro era flaco, ni porque el profeta joven tenía una unción de Elías, el profeta viejo, sino que el joven se paró en el camino. Y por eso el tema de este mensaje es: si te detiene, te mueres. Alguien no está aquí todavía. El mayor error del profeta joven fue que se detuvo donde no tenía que detenerse. Y es lo que hoy está matándole el espíritu, la pasión, la unción, el avivamiento a montones de hombres y mujeres de Dios. Es que en medio de su proceso se frisan, en medio de su proceso se detienen y dejan de hacer aquello para lo cual Dios los llamó y lo ungió por causa del problema que están viviendo. Y yo le vengo a decir: si te detiene, te vas a morir. Por eso en esta tarde yo quiero saber si hay alguien aquí hoy que, pase lo que pase, estará en movimiento, en movimiento, en movimiento, en movimiento.
La Biblia dice en Génesis que cuando Abraham dejó de hablar, Dios se fue. Lo que Satanás busca no es matarte, es detenerte. A Satanás no le preocupa. A Satanás no le preocupa alguien lleno de promesa. Todos los profetas le hablan. Todos los profetas lo llaman por nombre. Le revela a Dios su propósito. Le da 80 mil promesas. A Satanás no le preocupa eso. A Satanás no le preocupa que le den todas las promesas. Si cuando te la den, Jehová me habló y me dijo que yo iba a ser predicador, pero estoy. Jehová me dijo que yo iba a ser un salmista extraordinario, pero estoy. Mientras estás sentado y detenido, la promesa de Dios está detenida. Por eso hoy yo vine a hablarle a alguien: levántate de esa silla, entra en movimiento para que lo que Dios dijo de ti venga a la existencia de tus días. Agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana, porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración.